han venido aquí? A mí y a la gente. Es mi culpa. No lo es. Todos sabemos lo que pasó ahí. No lo pienses. Vayamos al mapa. Para eso habéis venido. Todo terminará pronto, Hugo. Las ratas no querrán eso. Ahora están contentas. Las ratas no tendrán más remedio que irse al infierno. Se resistirán. Son animales estúpidos, Hugo. Y nosotros tres fuertes e inteligentes. No sé yo. Indícame a qué fuego quieres ir y te abro paso. Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. Venga, déjalo ya. Hecho. ¡Ayudaros! ¿Nos abres camino, Sofía? ¡Nos! ¡No! 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 ¡Quietas! ¡Por favor! Dios mío. ¿Por qué? ¡Os odio! ¡Os odio a todas! Ya está. Vámonos. Anda. Todo terminará. Ya es tarde. Lo arruinaron todo. Hugo. Ese calor. Sí. Nos protegerá. Hay algo en el suelo. Una viga. Parece pesada. Necesitamos moverla. Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. Venga, déjalo ya. Por supuesto. ¡Prepárate! ¡No nos alejemos! Por poco. Así estamos. El mapa. El portador. Él es la clave. Pero es muy viejo. Lleva mucho tiempo muerto. Pero tiene que quedar algo. Algo que pueda salvarte. Yo no importo. No digas eso. Tú lo eres. Todo. Podéis dejar ya de torturaros. Sí, esto es un infierno. Pero tenemos una pista. Así que permaneceremos unidos y llegaremos hasta el final. Tienes razón, Hugo. No tenemos nada más. Lo sé. Y estoy segura de que hay supervivientes. Su palacio es una fortaleza. Cierto. El deber del conde es ofrecer protección a su gente. Sí. Es un auténtico caballero.
¡Vamos! Cuidado con las llamas. No hay luz para mi prisma. ¿Nos abres camino, Sofía? No os alejéis de mí. Ahí arriba. Es ahí. ¡Para! ¡Ya! Hecho. ¡Sube! ¡Rápido! Entendido. Llegamos. Por fin. Lo teníamos delante de las narices. A ver, Basilius, ¿dónde estás? ¿Dónde escondes tu tesoro más preciado? ¿Bajo tierra? Sí, tiene que estar abajo. El mapa podría ser el punto de entrada. ¿Vamos a romperlo? Supongo. Arriba. Quédate atrás, ¿vale? ¿Lista? ¡Empuja! Eso ha sido liberador. Pobre mapa. Pero es una pena, porque era muy antiguo. Sí. Vamos. Un pasaje. Estaba sellado. ¿Sellado por qué? Veamos. ¡Oh! Ahora sí. ¡Ven! Está muy oscuro. La oscuridad también te teme a ti. Con una luz y se va. Encontraremos la luz. Ah. Mirad, esto lleva a alguna parte. Es aquí. Lo presiento. No ha venido nadie aquí en mucho tiempo. No me sueltes la mano. No te suelto. Descuida. Muy oscuro. Alumbraré un poco. Sí, por favor. Esperad, está pasando algo. No, por favor. Pero, ¿qué? Mirad qué sitio tan enorme. ¿Qué es esto? ¿Una especie de templo? Eso parece, sí.
Mirad el suelo. ¿Es el símbolo de la Orden otra vez? Sí. Es este lugar. Basilius está aquí. En alguna parte. Mirad la puerta. ¡Qué desastre! ¿Qué ha pasado aquí? Marcas de quemaduras, una explosión. ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien las destruyó. Sí, alguien tenía muchas ganas de entrar. Vamos a ver el resto. Aquí hubo otra explosión. La puerta está destruida. Debió ser ella. Aelia. Escapó de la capilla. ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius. Se abrió camino a la fuerza. Estamos siguiendo sus pasos. Hay un hueco debajo. Probemos por ahí. ¿De verdad vamos a pasar por ahí? Descuida. Esto lleva siglos en pie. Más bajada. Ojalá nos la encontremos por aquí. ¿Quién sabe? Cuidado con esta caída. Sí. Un desprendimiento. Como fuera ella, ha sacudido todo el lugar. Tenía miedo de Basilius. Y con razón. Está atascada. Espera, esos tanques tenían fuego griego. ¿Eso no es un arma? No siempre. Seguramente lo usaban para mantener las luces encendidas. Uno todavía está sellado. ¿Crees que podría explotar? ¿En un tanque como ese? Sí. Probémoslo con esa puerta. ¿En serio? Estas paredes ya han aguantado demasiado. Pero... tengo experiencia volando cosas por los aires, ¿sabes? ¡Ay! ¡A cubierto! Amicia, ocúpate tú de encenderlo. ¿Estamos lo bastante lejos? Sí. Tú agacha la cabeza. ¡Ha funcionado! ¡Qué ruido! ¿Ves? Aguanta. Venga, todo irá bien. Mirad. ¿Aquí hay pájaros? Sí, pájaros de cueva. Es decir, que no estamos solos. Y él tampoco está solito. Exacto. Vamos a seguir. Y quizá lo veamos, ¿no? Si no, se ha asustado demasiado. Sí. ¿Vamos a volar esa puerta?
¿Otro depósito? ¡Mis oídos! Vaya. ¿Estáis bien? Supongo. Todo despejado. Media vuelta. Están muertos. La guardia de la orden, tal vez. El rastro de Aelia de nuevo. No era de las que toman prisioneros. La empujaron a ellos, supongo. Esto parece obra suya. Se derrumbaría a su paso. ¿Cómo abrimos esto? Creo que vino por aquí. Mirad, ese carro tiene los mismos tanques de fuego griego que vimos. ¡Oh! Eso parece peligroso. Sofía, ¿puedes encargarte tú? Dalo por hecho. ¡Ah! ¡Abre el rastrillo! ¡El carro está a punto! Bueno. Allá vamos. ¡Oh! Creo que está abierta. ¿Sabes? Empiezo a verla en ti. A Aelia. ¿Por qué estoy tan desesperada como ella? Porque nunca os rendís. Vaya. No deberíamos estar aquí. Pero lo estamos. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Necesitamos fuego, Amicia! ¡Rápido! ¡Lo sabía! ¡Este sitio es malo! Esperad, esos fuegos, esos raíles, construyeron todo esto para mantenerlas a raya. Vale, estos braseros se pueden mover. Montados sobre raíles y con fuego griego. Ingenioso. La orden conoce bien a las ratas. Bien, veamos. Aquí. ¿Y dices que habéis visto esto antes en la otra punta del país? Coincidencia no es, imagino. No, la mácula lo conecta todo. Bien, esto está hecho. ¡Sofía, ábrenos camino! ¡Conmigo! Quid, no os alejéis de mí. Bien hecho. Empujemos esto. Vale, para. Claro. Bien, estos los podemos empujar también. ¿Me echáis una mano? Claro. Sí. Vamos. Hay una intersección en la vía. Cambiemos de dirección. Oye, Hugo, ¿eres consciente de cuántas veces nos han atacado las ratas? Sí, un montón. Pero siempre les ganamos. Porque no se preocupan las unas de las otras. Y nosotros sí. Hasta ahí llega. Mirad, hay una vía que va directa hasta el puente. Pero parece que esos escombros están en medio. Déjame ver. Vaya. Solo tengo ganas de ver qué hay más allá del puente. ¿Estás segura de que este portador es la respuesta que necesitas? ¿Quién si no? Todo apunta a este lugar. Aelia nos guió hasta aquí. Son muertos señalándose unos a otros. Y son todo lo que tenemos, la verdad. No quiero saber la verdad, Amicia. Ah, vaya dos. Hecho.
¿Cómo te encuentras, Hugo? Me siento raro. ¿Cómo de raro? Vamos, Hugo. Ya casi hemos llegado. ¿Estás segura? Porque este sitio... Estoy segura de que el portador es el motivo de que Hugo soñase con esta isla. Y sobre todo, estoy segura de que no tenemos otra opción. Vale. Ha sido... Olvídalo. No, lo siento. Pero tenemos que hacer esto. Sí. No te enfades. No es eso. Estoy... triste por ti. No lo estés. Hemos llegado. Lo logramos. Por fin. Buen trabajo. Sí. Venga, sigamos. Más guardias de la Orden. No me puedo creer que se enfrentase a ellos sola. Esa chica debía de ser una guerrera temible. Era muy entregada. Él lo era todo para ella. A él le pasaba algo malo. Ella lo sabía. ¿Sabes qué era eso? Siento algo oscuro. Como en mi sueño. Cuando me moría. Dios, espero que sobreviviera. Por favor, danos respuestas. Bueno,